se encuentren súper bien. De nuevo cuenta aquí Jan González con un video muy atípico. El día de hoy quiero compartirles algo que me está ayudando mucho a mejorar mis aspectos de lo que es el timing en la respiración de las notas. Es una dinámica que se llama el gap click. Es una dinámica que básicamente consiste en ponerle mute o apagar de cierta manera el metrónomo mientras que nosotros seguimos tocando. Siempre necesitamos la guía del reloj, del click del metrónomo. Y esta dinámica lo que hace es que básicamente, mediante un programa que casi todos los metrónomos digitales actuales o las aplicaciones que funcionan como metrónomo actualmente tienen, la función de trainer o entrenador, lo que busca realmente es que nosotros podamos afianzar mejor nuestro sentido del timing o nuestra métrica. En los últimos días me he dado a la tarea de pulir mucho este aspecto y al ponerme a estudiar con eso me doy cuenta de que sí, mi timing es bueno, pero no es excelente. Y la idea es buscar la manera de mejorar constantemente para que pasemos de lo bueno a lo excelente. Así que decidí hacer este video, uno, para poder mostrar este tipo de dinámica y platicárselas, y dos, para que ustedes vean más o menos de qué se trata la dinámica. El gap click básicamente es poner el metrónomo a andar y esperar a que se calle. Dos, tres, 4 y eso es el gap click. Ahora, yo acá tengo en mi metrónomo lo que es el péndulo o los LEDs en la pantalla que me indica dónde va cada pulso. Lo malo con esto es que los pulsos en la pantalla van una milésima de segundo atrás del click realmente. Entonces, es hasta cierto punto difícil también guiarnos por la pantalla. Es más fácil, hasta cierto punto sí, no nos hace estar muy lejos de lo que es el timing real, pero tampoco nos podemos confiar. En ese caso lo que tenemos que tratar es de internizar cada uno de los tempos que estamos tocando. ¿Para qué? Principalmente para que nuestro sentido del timing o lo que es nuestro beat y groove siempre sean sólidos, ni atrás ni adelante, siempre sobre el reloj. Ahora, les platico, yo he tratado de estudiar en base a esto y les quiero decir que sí, he estado como quien dice en pequeñas dificultades porque estoy acostumbrado al metrónomo que siempre lo tengo aquí. Pero al no oírlo, ahí es donde viene lo interesante. Les digo, se pueden guiar con lo que es el ver el metrónomo acá en su pantalla, en el teléfono o en el iPad o en la computadora, pero lo ideal es que internicen el timing lo más que puedan y estén acá contando constantemente dónde va el pulso del metrónomo. Ahora, ¿qué he descubierto yo con el gap click? El gap click me ayuda a mejorar en varios aspectos. El principal es el hecho de tener una mejor noción del 1. ¿Dónde está mi 1? Ok, ¿qué voy a hacer y qué tanto voy a hacer? Pero siempre regresar al 1 y tener la noción clara de dónde está el primer pulso de mi compás. Segunda cosa positiva que yo le veo al hecho de estudiar con esta dinámica del gap click es el hecho de poder yo respirar mejor las notas. Ya les he comentado en otros videos que entre nota y nota hay un intervalo. Entonces, en ese intervalo es necesario que nuestra respiración y nuestra manera de tocar siempre se mantenga igual o lo más ecuánime posible de acuerdo al beat para que no corramos ni nos atrasemos. Entonces, otro aspecto que yo le veo súper bueno a esta dinámica es el hecho de que nos podrían ayudar a que seamos más constantes en eso del timing, ¿no? En cuanto a la respiración de las notas y el hecho de estar siempre, bien sea tight o bien sea pocket. En este caso, lo que vamos a tratar de buscar es estar lo más tight posible con el metrónomo o lo más pegados al metrónomo. Otra de las cosas que considero que es una muy buena herramienta, una muy buena ventaja de estudiar con este sistema es el hecho de que concretamente nos ayuda a pulir lo que es el groove. A veces estamos tocando sobre una pista y creemos que estamos super tight o super pocket, y si lo ponemos así como en cámara lenta nos vamos a dar cuenta que casi siempre estamos desfasados. Alguna de nuestras extremidades o alguno de nuestros golpes suele estar desfasado. Ojo, ya sé, es el factor humano. Sin embargo, con esta dinámica yo creo que definitivamente vamos a poder pulir eso. ¿Por qué? Porque vamos a internizar tanto el beat o el metrónomo
que ese tipo de detalles cada vez van a ser menos. Recuerden, lo importante es que en medio de nuestra humanidad, que es defectuosa, también tratemos de pulir lo más que puedan ciertos aspectos que nos hagan profesionales cada vez más aptos en el medio en el que trabajamos. Ahora, yo lo que voy a pasar a hacer a continuación es una serie de dinámicas, una serie de beats o grooves en diferentes timing o tiempos para que ustedes vean más o menos cuál es la intención de la dinámica. Recuerden, la clave de la dinámica del gap click básicamente es que nosotros podamos tener un timing más sólido y una mejor noción del uno, aparte de lo que es la respiración de las notas de una forma correcta que nos mantengan siempre en el timing que se pide. Para eso vamos a empezar con un timing un poco más ad hoc. Vamos a empezar en 80 BPM. No se pueden confiar en la pantalla porque la pantalla siempre va una milésima de segundo atrás. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Ese... tratar de respirarlo lo suficiente como para que sepamos que siempre está allí. Entonces, eso va a ser... ¿ven? Ahora, es más fácil, obviamente, comandar una sola extremidad del cuerpo. Ahí ya me fui. ¿Ven? Por estar viendo la pantalla. Ahora, entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Mentalizarnos en el timing. Por lo general, después de unas 3 o 4 veces que hemos dado la vuelta a ese beat o a ese tempo, vamos a darnos cuenta que va a ser cada vez más preciso el hecho de caer justamente en el 1 y de mantener el groove lo más sólido posible. El trabajar con esta dinámica les va a requerir tres cosas que van a ser claves: paciencia, determinación y mucha disciplina. Créanme, de repente puede ser un poco frustrante hacer esto porque nos vamos a topar con la realidad de que no está tan bien mi timing como yo creía. Pero a la larga, este tipo de cosas son las que van a hacer que nosotros como músicos mejoremos. Se dieron cuenta, eventualmente mi timing empezó a mejorar. Ojo, esto no va a ser de un día para otro, esto es un proceso en el cual, bueno, tenemos que considerar el hecho de que la determinación, la disciplina y la paciencia son las claves para poder lograr pulir este, digamos, sistema para nuestro timing. Vamos ahora con otra velocidad. We'll be right back.
Ahí va. Vamos a tratar de estudiar a... ¿Qué tal a 60? Vamos a ponerlo a 60 BPM. Algún día. Un poco atípico. En este video me pongo, digamos, que expuesto a los defectos que puedo tener como músico y que constantemente estoy tratando de pulir y tratando de corregir. Esa dinámica me parece súper interesante porque a la final del día lo único que va a lograr es que podamos ser mejores ejecutantes en nuestro instrumento. Yo les quiero invitar cordialmente a que traten de hacer esta dinámica algo súper elemental para mejorar su sentido del timing. Por lo pronto yo me paso a retirar. Yo soy Jan González. A estudiar se ha dicho, a seguir puliendo las cosas que nos hacen falta por pulir, para, como siempre les digo, tratar de ser cada vez más y mejores músicos. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Bye.